Tenemos aquel piquete y andamos sin fulete. Si tú no tienes brillo, puede que te lo preste. No es que me la doy, así que no digo ya este. Como yo acepto a Cristo para que te complete. Bienvenido al party, que aquí no hay desacato. Bienvenido al party, que aquí no hay desacato. Bienvenido al party, que aquí no hay desacato. Bienvenido al party, que aquí no hay arrebato. Así que dale, dale. ¿Qué es esa música, chiquillo? Estamos a todo reggaetón. ¿Qué pasa? Se puso mundano el... ¿Qué pasó ahí? Ah, se enredó el... ¿Ah? Hola, hola, que el Señor les bendiga. Aquí estamos lidiando con algunas cosas. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos al Señor este tiempo lindo de permitirnos un día más. Un día el cual es un día especial para nuestro país, de mucha reflexión. Un país donde lamentablemente estamos divididos en distintas realidades, distintas impresiones. Pero hoy día con mucho entusiasmo queremos partir también con mucho optimismo, poder decirle que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y damos la bienvenida a nuestro programa Gracia y Fundamento. Así que un abrazo grande, un abrazo enorme para todos los hermanos y hermanas que están con nosotros en nuestro programa día lunes 11 de septiembre del año 2023. Queremos hacer que este tiempo sea un tiempo agradable para usted y que por sobre todo las cosas podamos compartir algunas anécdotas y algunas historias. Hoy día vamos a hablar un poco de historia, pero historia pentecostal, de la historia de la iglesia, de la historia de por qué se celebra el mes de la Biblia. Así vamos a hablar de todo un poquitito hoy día y vamos a tener estos temas durante todo este mes importante que es el mes de la Biblia. ¿Estamos saliendo, sí? ¿O no estamos saliendo? Sí, estamos saliendo. Sí, ya. Ah, así que yo no escucho nada, pero está bien. Así que mientras queremos animarle a que usted pueda compartir con nosotros el programa. ¿Y cómo lo puede hacer? Estamos a través de dos plataformas, que es la plataforma Facebook y MP Ñipas, y también a través de la plataforma YouTube. Ahí usted va y puede compartir. Ponga ahí un me gusta y pueda también compartir estos programas, el cual los hacemos con mucho cariño y queremos que día tras día podamos ir multiplicándonos más. Así que habemos muy poquitos, así que tratemos, hermanos, de compartir, sobre todo nuestros hermanos de la iglesia. De repente usted puede estar tomando once, puede estar ahí compartiendo con la familia, y qué mejor de estar acompañado con su programa Gracia y Fundamento. Así que vamos a póngame una música de fondo, chiquillos, para que no se escuche tan vacío. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a compartir este tiempo para que el Señor nos pueda bendecir en el transcurso de este programa y que podamos
ser de bendición para cada uno. Quizás estamos llegando a algún hogar donde hay algún enfermito, alguna enfermita. Ahí aprovechamos de mandarle un abrazo grande a todos nuestros hermanos que están delicados de salud y que se ven impedidos de poder escuchar o ver nuestras transmisiones. Así que les mandamos cariñosos saludos. Así que vamos a ir a la presencia del Señor y orar por este programa. Oramos al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos gracias. Agradecemos infinitamente este tiempo, el cual tú nos bendices, Señor, el cual de una u otra manera tú te glorificas en medio de tu pueblo. Señor, en estos momentos agradecemos este tiempo por el cual tú nos bendices. Tú, Señor, de una u otra manera nos animas, Señor. En estos momentos te pido, Dios, que tú puedas bendecir a aquellos que hoy día se están conectando a través de estos medios de gracia. Señor, ¿cuántos hijos tuyos, hijas tuyas, hoy día necesitan ser fortalecidas, fortalecidos? Padre, para ello necesitamos también ser dirigidos por ti, Señor. En esta hora te ruego, Dios, que tú seas fortaleciéndonos, dándonos fuerzas de lo alto, que este tiempo sea un tiempo para edificarnos. Reconocemos que somos faltos, tenemos tanta suciedad, muchas veces en nuestra mente, en nuestro pensar. Y para ello necesitamos ser dirigidos por ti, Señor. Papá, en esta hora te rogamos, Dios, tu dirección y tu gracia, y que todos seamos bendecidos en tu nombre. Te lo rogamos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bien, después de este momento de oración, queremos animarles y que puedan estar con nosotros. Acompáñenos durante este tiempo y mientras vamos a ir a un tiempo de música. ¿Ah? Vamos a ir a un tiempo de música, así usted aprovecha de compartir este programa. Y vamos a hacer ese ejercicio. Así que démonos estos 4 minutos, 5 minutos de música para compartir este programa de hoy. Así que un abrazo grande y vamos a alabar al Señor. Vamos, chicos. Sumérgeme, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Vamos, iglesia. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. En esta noche, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. He quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu
que viene en esta noche. Dígalo conmigo. Sumérgeme en tu río. Sumérgeme. Bien, estamos de vuelta acá en nuestro programa Gracia y Fundamento. Y animarles, hermanos, a que podamos estar un día más compartiendo nuestro programa. Donde hoy día precisamente vamos a estar lidiando un poquitito con algunos temas que son importantes. Y quisiera partir para los que están y podamos... ¿qué se celebra este mes? Ah, ¿qué se celebra? Bueno, sabemos que nosotros tenemos un marco histórico que para nadie ha sido fácil este marco histórico. Este 11 de septiembre para muchos se recuerda o se conmemora los 50 años de todo este tema de la ruptura de nuestra democracia debido a tantas situaciones, y cada uno tiene sus realidades, cada uno tiene sus bemoles, y por cierto, para aquellos que hoy lamentan la pérdida de algún ser querido, no es causal de gozo. Siempre está el recuerdo. Pero para aquellos que también vivieron situaciones complejas, como abuso en las escuelas, simplemente por ser de una familia de uniformados, son todas realidades que lamentablemente muchas personas se han visto afectadas. Y por eso que si hay algo que hoy día nosotros necesitamos es transmitir esperanza, es perdón. Y eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos tener. Esperanza en Jesucristo, Él restaura vidas. Si hay algo que necesita nuestro país, ese es el Señor. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor para que Él nos ayude a amar. Para que Él nos ayude a perdonar. Para que en un mundo donde hoy día la justicia se disfraza de muchas otras cosas, que hoy día podamos decir, la justicia viene de Dios. Y es algo que necesitamos aprender y entender. Bien, amados, les animo a que podamos conectarnos y vamos a partir haciendo algo importante, a ver si podemos interactuar con los que hay. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué se celebra en el mes de septiembre? Primera pregunta. Vamos a hacer alguna pregunta. Primera pregunta. ¿Qué se celebra el mes de septiembre? Vamos a ver cuántos van a responder a esta pregunta. ¿Qué se celebra en el mes de septiembre? Ah, vamos a ver con qué respuestas nos van a estar dando y vamos a ir viendo el cómo vamos a estar resolviendo esto. ¿Qué se celebra el mes de septiembre?
hay hitos que son importantes que podamos considerar. Bueno, ya hacía a nivel nacional, el 11 de septiembre de 1973 está todo este tema de la ruptura de nuestra democracia en nuestro país. Pero también en el año 2001, un 11 de septiembre, en los Estados Unidos hay un atentado terrorista que destruye uno de los hitos económicos de los Estados Unidos, que son las Torres Gemelas. Ahí hay otro marco histórico, donde precisamente se comienza a conmemorar también un día duro para miles de estadounidenses que murieron en esos días. Y bueno, para aquellos que hacemos un poco de historia, yo estaba en mi trabajo y en forma impresionante, en forma en directo, minuto a minuto, se veía cuando fue atentada la primera torre y luego la segunda, y posteriormente la caída de la primera torre y posteriormente la segunda torre. Fue en vivo, fue un acontecimiento mundial, pero esto contrajo tantas situaciones duras, como fueron discriminados brutalmente aquellos que eran del Medio Oriente, considerándose que prácticamente todos aquellos que venían del Medio Oriente se formó un odio colectivo por estos ciudadanos. Y de la misma manera muchas veces también estamos nosotros. Nosotros muchas veces también estamos en esa misma situación. ¿Con cuántos personajes, cuántos extranjeros que vienen a nuestro país, hombres de bien, mujeres de bien, que de una u otra manera ellos vienen a buscar mejores oportunidades? Así que es importante que se considere esto. Bien, como parte de la historia, vamos, no hay ninguna respuesta. Ya pues, a ver, ¿qué se celebra en el mes de septiembre? Estamos oliendo en pan. ¿Quién nos saluda? ¿Nos saluda el Seba? ¿Y dónde está el Seba? ¿Y qué se mandó a cambiar el Seba? Saludos desde Santiago, muchas bendiciones. Miren dónde está. ¿A quién le pediste permiso? No, si nos avisó. Que te vaya bien, Sebita. Ah, Dios te guarde y cariño ahí a tu familia. Ah, siempre es bueno. Ah, bien. Ya pues, uy, ¿qué pasa? Esteban, parece que haya tener que tú publicas primero algo, por último, que se celebra mi cumpleaños. Ah, bien. El de tu abuelo, ¿y qué más? El de la Katy. Ah, pero sí, verdad, el de la Katy. ¿Quién más? El de la. No, el del Esteban, no, que se va el Esteban. Chuta, que hay harto. Tenemos harto acontecimiento. Por ahí están llegando algunos y ya. Ah, bien, eso. Vamos respondiendo. ¿Qué se celebra el mes de la Biblia? Ah, algunos dicen el mes de la Biblia. Ah, ya. Ya la Génesis dice mes de la Biblia, 18 de septiembre, cumpleaños pastor. Bien, ¿quién más? ¿Ah? ¿Un santito? ¿Cuál el santito? ¿San Miguel? Ah, acá, ¿verdad, po? El 29 de septiembre aquí en Ñipa, el santito. ¿Ah? ¿Quién más? Por ahí vivo otros. Ah, el mes de la Biblia, hermana Carolina Castillo. ¿Será la misma Carolina de acá? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Ah, un abrazo, carito. Ah, Dios le bendiga. ¿Quién más? Mes de la Biblia, ¿ya? ¿Y quién? Mes de la Biblia. Todos dicen mes de la Biblia, ya. Pero ahora, si yo preguntara, ¿y qué acontecimiento? ¿O qué es lo que es? ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia? ¿Qué acontecimiento ocurre? ¿Ah?
Ya, entonces todos dijimos el mes de la Biblia. Ahora, ¿qué acontecimiento ocurre? A ver, aquí vamos a usar Wikipedia. Usemos Wikipedia rápidamente. ¿Qué acontecimiento celebramos el mes de la Biblia? ¿Ya? ¿Qué celebramos? Ah, a ver, si hay algunos que se recuerdan. A ver. Sí, yo misma, dice, bendiciones, mi pastor. Bien, bien. Entonces, dijimos que se celebra en el mes de septiembre, ya algunos han respondido, y ahora yo les pregunto, ¿qué acontecimiento ¿qué acontecimiento? Ayúdenme a ordenar la idea. A ver, ¿qué acontecimiento se celebra en el mes de la Biblia? Eso. ¿Qué acontecimiento se celebra en el mes de la Biblia? Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Es importante que nosotros consideremos. Yo he visto en algunos lugares. Son muy interactivos en hacer una tremenda exposición del mes de la Biblia. Yo debo reconocer que acá somos fome. Somos fomes para celebrar el mes de la Biblia. No sé si en otras congregaciones acá en Ñipa serán más activos. Ojalá que sí. Pero acá somos fome. Pero vi en algún momento algunas. En algunos lugares que hacen estas competencias, así como se disfrazan de Biblia, algún hermano se disfraza de Biblia, otro se disfraza de celular, y hacen como un tipo de competencia interactiva en la iglesia, donde comienzan a mostrar qué es más importante. Y hoy día, ¿qué es más importante? Ay, voy a sacar. ¿Qué es más importante? Muchas veces más importante el celular. Fíjese usted que se nos puede quedar la billetera, hoy día se nos puede quedar la cartera, pero el celular ahí tenemos todo. Bueno, ahora los más modernos ocupan también el celular con la Biblia y tienen un sinnúmero de otros temas. Así que, ¿qué acontecimiento se celebra en el mes de la Biblia? Vamos, vamos, vamos. ¿Ah? Tenemos algunos saluditos. Ah, bueno, la Erika dice, el mes de la Biblia. La primera Biblia en Chile. No. Erika, lo googleaste mal. Pero andabas por ahí cerca, pero no tan cerca. Bien, bien, bien por participar. Bien, pero no fue en Chile. Este acontecimiento es latino. Ah, esto es latino, así que hay otro acontecimiento importante. Así que busquen un poquitito. Ah, busquen. Eso, una tarea. Es importante que nosotros sepamos, de repente decimos el mes de la Biblia, pero ¿qué se celebra el mes de la Biblia? ¿Ah? ¿Qué se celebra? Se celebra. Hay un acontecimiento importante. Hay un acontecimiento importante que necesitamos ir respondiendo. Así que. Ya, por ahí parece que está respondiendo la Erika, como que la arregló un poquitito. A ver, la conclusión de la primera Biblia en español. Por ahí va. Eso, bien, bien. Has puesto atención en los cultos. Eso. Así que vamos, porque, mire, tenemos esta primera sección con este tema que es el mes de la Biblia. Así que, ¿cómo no vamos a dar respuesta en esta primera sección? Así que vamos. Oye, echo de menos a la Karina. ¿Qué le pasó a la Karina? Ah, se quedó dormida la Karina. Le vamos a mandar un ya. Oh, Cari. ¿Ah? ¿Ah? A ver.
A ver, ¿quién? Benjamín Zúñiga Ponce dice un saludo desde Melipilla. Un abrazo grande, hermano Benjamín. Ah, que Dios te bendiga mucho. Estamos acá en Ñipas. Ah, alguien de repente me pregunta y me dice, ¿dónde está Ñipas? Y bueno, Ñipas está más o menos geográficamente a 45 kilómetros yendo desde Chillán hacia la costa por la ruta Itata. Y ahí estamos entre medio de muchos cerros, estamos ahí y a un costado del río Itata, que dicho sea de paso, está bien, bien alto. Estuve hoy día en el sector del barco y ya se desbordó nuevamente. Así que bueno, oramos por aquellos que igual están teniendo ese tiempo medio complicado. Así que, y bueno, que nos dé también un respiro. Hoy día tuvimos un sol espectacular. Ya, hoy nadie, la hermana Carolina se está riendo. Ya, pues, ¿quién escribe algo? Ah, para. Claro, sí. Sí, por aquí, por interno, me aquí hay por, sí, pero estoy diciendo que por interno me están. Por favor. ¿Ah? Es que aquí hay una disputa interna. Aquí hay una disputa interna. Ustedes no lo saben. aquí hay un acontecimiento importante. ¿Cuál es la Biblia más famosa que tenemos los, sobre todo los pentecostales? Por ahí les doy una pista. ¿Ah? Por ahí les doy una pista. Pero hay un acontecimiento importante. Ya, voy a dar un minuto más. ¿Ah? Un minuto más, a ver si alguien escribe algo. ¿Ah? No me escriban por el celular porque estoy ocupado. ¿Ah? gracias. Sí. Aquí. Eso, ahí lo puse en silencio. Bien, ¿qué acontecimiento se celebra en el mes de la Biblia? Erika Montesino dice, ¿qué es lo que dice la Erika? Parece que la Erika no va a estar más motivada. Versión Reina Valera. Bueno, y la Jocelyn puso al principio nomás unos me gusta y ahí se quedó la Jocelyn. Ajá. Ya, vamos chicas, chicos. Ajá, los varones de repente somos más miedosos en escribir, como que somos muy inseguros. Somos inseguros. Ay, si está malo. Pero las mujeres son más desafiadas. ¿Ah? Bueno, vamos a dar una respuesta básica, por supuesto, y que es precisamente que un 28 de septiembre de 1569 el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, traducido desde la lengua original, el hebreo, el arameo y el griego, a lo que es el idioma hispano. ¿Ah? Esta obra fue realizada por Casidoro de Reina, ex monje católico convertido a la verdadera fe de Jesucristo. Trabajo que le costó 12 años de labor, escuche bien, 12 años de labor en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición española. ¡Wow! Así como la luz del Evangelio y Salvación resplandeció en el corazón de Casidoro, él consideraba que esta misma luz tenía que resplandecer en su amado pueblo español. Y de ahí partió viajando para muchos lugares, el cual hoy día nosotros usamos con mucho gusto. Y tenía una particularidad esta Biblia, en que en su estampa tenía un oso. ¿Ah? Así que era la Biblia del oso. Ah, la Biblia del oso que tenía ahí comiendo miel. Así que mire un pequeño detalle de por qué se celebra la Biblia. Así que tenía mucha verdad, Erika. Así que un aplauso para ti Erika. Ya vamos a poner efecto en algún momento de los aplausos, pero aquí te los mandamos con cariño, porque sí, en primera instancia sí tenías mucha razón. Nuestra primera Biblia al español, un lenguaje que hasta ahora nosotros ocupamos, bueno, pero ahí hay un matiz con Casidoro, con Cipriano de Valera. Así que eso es
bonus trap, como dicen algunos. Así que vamos a ir un tiempo de música y a la vuelta vamos a hacer otra preguntita, que es importante también que podamos estar activos en esto. Estamos recordando el mes de la Biblia, estamos recordando varios otros hitos del mundo pentecostal. Así que vamos un tiempo de música y ya volvemos. Yeah.
sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú, solo así eres tú, así.
Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Vuelvo. Ahí sí. Vuelvo de nuevo. Vuelvo de nuevo. Chuta. Hola. Damos la bienvenida. No. Puse a todos ahí hablándome. Hablándome de... Ay, señor, ya. Bien. Son detalles, son detalles. Ay, chute. Churra. A ver. Ahora sí. Se escucha solo la música. Ya, pero ahora nos estamos escuchando. Yo lo que les decía, que en la sección anterior... En la sección anterior estuvimos hablando acerca de lo que es todos los acontecimientos que ocurrieron en el mes de septiembre, que no son pocos. También hablamos acerca de qué se celebra para nosotros los cristianos y dábamos las respuestas. Y ahora nos metíamos en este nuevo... sección y que les decía que el día de ayer tuvimos el servicio de acción de gracia, el Tedeum evangélico de la comuna, que lo hacemos todos los años. Ya llevamos aproximadamente, yo llevo 13 años y un poco más, prácticamente la misma cantidad de tiempo haciéndolo todos los años en la misma fecha, el segundo domingo del mes de septiembre. Y hacemos la invitación a todas nuestras autoridades. Este año nos acompañaron también algunas autoridades y damos gracias al Señor por ello, en especial por la primera autoridad de nuestra comuna, nuestro alcalde Nicolás Torres, y también algunos concejales que siempre han estado con nosotros, así que también agradecemos por su participación. Ahí don Daniel Navidad, sí, don Daniel, la señora Jimena, don Sandro y también don Felipe. Así que damos gracias también, perdón. Sí, no, don Claudio mandó su excusa, así que también estaban ahí también ellos en este tema. Y lo que les decía, que estábamos en una capacidad al máximo, la iglesia en realidad no caía nadie más. Y lo que les quería contar es que Dios nos dio un lapso de tiempo en la mañana. Los coristas tenían que estar a las 9 de la mañana y a esa hora no estaba lloviendo y no hacía frío, así que estaba muy agradable el estar, estaba soportable. Pero cuando partimos tipo 11, 11:10, se largó a llover y ahí fue algo, un diluvio. Ah, pero estábamos adentro y damos gracias al Señor porque estábamos en nuestra máxima capacidad, alrededor de 300 personas dentro de nuestro templo, y damos gracias al Señor porque su palabra estuvo muy hermosa, el coro se lució también con las entonaciones y... de todo este tiempo que estamos como haciendo Tedeum en el mes de septiembre, es primera vez que también está con nosotros una diputada de la República y hermana en Cristo, como es nuestra hermana Sara Concha. Así que damos gracias al Señor también por ese tiempo y por esta honra de poder también recibir autoridades para que también puedan recibir una palabra y también una oración de parte del Señor. Así que agradecemos este tiempo y sus misericordias. Bien, ahora sí se escucha, dicen todos por ahí. Bien, vamos a hacer la pregunta, ¿o no? ¿Sí? ¿Hacemos la pregunta? Y la pregunta dice así. ¿Cuántos años se celebra el movimiento pentecostal en Chile? ¡Wow! Ajá. ¿Cuántos años se celebra el movimiento pentecostal en Chile? Y cuando digo movimiento pentecostal no me estoy refiriendo a ninguna denominación puntual, a pesar que parte en una denominación. ¿Ah? Pero eso no lo vamos a decir por el momento. ¿Ah? Parte en una denominación que luego se divide, ¿ah? Quedan dos
movimientos importantes del pentecostalismo, pero de ahí hay una subdivisión de varias movimientos pentecostales que se van formando a través de este tiempo. Pero todos apuntamos a un gran acontecimiento que ocurrió precisamente en este mes de septiembre. Así que si alguien sabe la fecha, me la dice, por favor, que yo no me la sé. Así que vamos a ver. ¿Hay algunos comentarios por ahí que no sean alusivos al que no se escucha? Sí, sí hay. Bien. ¿Quién más? Nuestra hermana Adriana Venegas dice, Dios los bendiga. Un abrazo grande, mi hermana Adriana. Que el Señor también bendiga su vida, guarde su corazón también en todo. ¿Quién más? Ahí está la Karinita, Septiembre, mes de los cumpleaños. Sí, el Lucas también estuvo de cumpleaños. Ah, sí, el Lucas estos días también estuvo de cumpleaños. Así que todo este mes vamos a estar bien celebrado. Ah, bien celebrado. Espero que a fin de mes mis jóvenes se acuerden de celebrarme. Ah, pasé el dato. Bien, ¿cuántos años se celebran del movimiento pentecostal en Chile? Vamos a ver cuántos saben. Así que apliquémonos. Para no darles fechas, pero sí darles acontecimientos, sí darle algunos nombres. Por ejemplo, en el caso de nuestra historia, parte con un gran personaje como Willy Hoover. Él era un pastor ¿cómo se llama? Metodismo, de la iglesia metodista episcopal, y él estaba en Valparaíso, y comienza a desarrollar su temática también, sus responsabilidades. Era muy, muy complejo en la época, en los siglos 1800, era complicado para los evangélicos, porque pensamos que solamente en esta fecha, que no la voy a nombrar ahora, era la libertad y todo eso. No, era complicado antes. Es más, los que no eran católicos, y con el respeto que me merecen también el mundo católico, pero la historia es esa, los que profesaban otra fe no se podían casar. Tenían que vivir en concubinato. Y el concubinato en nuestra sociedad de esos tiempos era mal visto socialmente, culturalmente, pero también en el ámbito legal se generaba todo un tema complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los misioneros que venían de otros lugares con sus su fe, digámoslo así? Tenían que subir a esta gente en botes, los llevaban a los barcos, tenían que viajar muchas millas, y en los lugares de que se limitan con las millas, ¿saben lo que procuraban? Ahí hacían estos matrimonios que no eran católicos. Y luego, con esos documentos, llegaban nuevamente a los puertos, y de esa manera la gente podía estar de mejor manera, ya en forma legal. Estaban casados, pero bajo otra regla, otra ley. Así que era interesante esto. ¿Qué les pasó? ¿Estamos? ¿Seguimos, no? ¿Sí? Tu video se bloqueó. No se puede ver en 249 ubicaciones.